Nuevamente encontrarnos para lanzamiento oficial, como hacemos cada año en esta ocasión, en la sexta edición de este encuentro de autos y motos clásicos, especiales y antiguos que organiza la institución Fierrera aquí en la localidad, que bueno, como siempre desde la comuna estamos apoyando a este evento que realmente pone a Frank en la agenda institucional de la región, un evento de relevancia que años tras año se fue superando y fue creciendo en la región. Así que bueno, muy contentos de nuevamente estar anunciando esta nueva edición de este evento en conjunto con el Cicles Moto Club. Bueno, así que simplemente darles la bienvenida a todos los medios, a los medios que están aquí presentes, a todos los medios que estos días ya estuvimos en contacto de toda la región para invitar a los franquinos y también a las personas, a los vecinos de localidades, ciudades aledañas para que nos acompañen el próximo domingo 25 de septiembre en esta jornada que va a comenzar durante la mañana a partir de las 9 horas en el polideportivo comunal, en donde se van a concentrar los vehículos para realizar la exposición, y luego la tradicional caravana que se realiza por las calles de la localidad dirigiéndose hasta el predio aquí del ciclo ubicado en la ruta 67S, donde bueno, vamos a disfrutar del tradicional almuerzo también que siempre nos deleita la institución y de todas las actividades programadas durante la tarde que tienen que ver con la participación de bandas locales y de la región, entretenimientos para los chicos, la feria de emprendedores, actividades de destreza de vehículos y bueno, una tarde colmada de actividades para que la familia franquina de toda la región pueda disfrutar de un domingo aquí en nuestra localidad. Así que bueno, disponer todo desde la comuna, de la institución, como ya venimos trabajando hace meses para que la gente que se acerque pueda disfrutar y como siempre decimos, potenciar este perfil turístico que tiene la localidad en cuanto a eventos se refiere, para que siga creciendo y en definitiva seguir apoyando a esta institución a que siga desarrollándose y que tan importante es para nosotros seguir haciéndolo, como lo hacemos no solamente con el Cicle, sino con todas las instituciones de la localidad que, como siempre lo reafirmamos, nos ayudan a crecer y a potenciarnos en cuanto a las actividades educativas, sociales, culturales, deportivas, se realizan en la localidad y que tanto bien nos hacen a la contención y al desarrollo que eso tiene y significa en el impacto de las personas. Así que bueno, la verdad que muy contentos. Seguramente ahora Adrián, Hugo, en representación del Cicle, van a contar más detalles de los pormenores del evento del próximo domingo. Reiterar también el perfil solidario del evento, que vamos a estar convocando a las personas para que se acerquen con un alimento no perecedero para entregar a los hogares de la localidad. Así que bueno, eso también destacar de siempre estar yendo un poco más allá del evento en sí y marcando ese perfil colaborativo, solidario que tenemos los franquinos de aprovechar este evento masivo que se realiza para tratar de siempre también ayudar al prójimo, así que siempre marcar esa buena voluntad también de la institución. Así que desde ya muy agradecidos desde la comuna a ustedes, a la institución por siempre dejarnos ser parte de estos grandes eventos que ellos organizan, y bueno, los dejo con ellos que van a relatar un poco más acerca de este gran evento que se viene el próximo domingo. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerle la predisposición de los medios zonales en haberse acercado hasta nuestra institución. Bueno, como decía Damián, este domingo 25 tenemos la sexta edición del encuentro de autos y motos clásicos y especiales. La invitación un poco para toda la zona, para toda la región. Para la gente que se quiera acercar, va a ser un día donde va a haber de todo tipo de actividades, para los chicos, para los grandes, para entretenimiento, para los que les gusta por ahí un poco el tema de destrezas o carrera de obstáculos, para los que les gusta un poco hacer un poco más de ruido con los autos, y bueno, el que tiene un auto clásico, antiguo o especial y quiere exhibirlo, están todos invitados, no tiene ningún costo de inscripción, no tiene ningún costo extra. Lo único que le pedimos, bueno, es lo que decía Damián, junto con la comuna, pensando un poco cuando lo organizamos, es buscarle un poco la beta solidaria a esto. Decidimos hacer
unas donaciones para los centros y los hogares de ancianos de acá de la localidad, así que le pedimos a todo el que concurra que traiga un alimento no perecedero que va a ser donado para estas instituciones, ¿no es cierto? Y bueno, y desde ya, bueno, quedan, como le decía, quedan todos invitados, vamos a tener bandas en vivo durante toda la tarde y bueno, el tradicional almuerzo que siempre los chicos acá de la institución se esmeran en hacerlo de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Así que bueno, no mucho más para agregar, creo que estaría más o menos todo lo que concierne en cuanto a la información. Recalcar nuevamente el agradecimiento tanto a ustedes por la presencia como también a la comuna que en cada evento nos da una mano grande para esto, que por suerte cada vez se hace más grande, así que, y bueno, justamente a lo que vos preguntabas, el año pasado en la quinta edición por ahí nos esforzamos un poco más en recabar información de cada uno de los participantes, donde bueno, se hizo por ahí una invitación más personalizada por WhatsApp, al margen de que bueno, en todas las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, se van publicando diferentes novedades en cuanto al encuentro, como para que también ya la gente que está ya dispuesta a participar vaya reservando el lugar y bueno, y obviamente la tarjeta para el almuerzo, que es lo que a nuestro punto por ahí más necesita de organización previa, ¿no? Siempre ponemos la mejor predisposición para atenderlo a todos de la mejor manera, así que cuanto más sabemos con anterioridad es más fácil para la organización. Pero bueno, por suerte hasta ahora tenemos una buena convocatoria. Yo no estoy a cargo del celular que está con los mensajes, pero sé que han llamado o han mandado mensajes gente de muchos lugares y de incluso de otras provincias, de la zona de Rosario, que ya confirmaron la asistencia, muchos que son agrupaciones que vienen entre varios, incluso de acá de Santa Fe también. Así que, bueno, esperando que el día nos acompañe, que aparentemente va a ser un día no espectacular de sol, pero por lo menos un lindo día. Así que esperando que también toda la gente de la localidad y de toda la zona se acerque, ¿no? ¿Qué cantidad de vehículos se estima que van a estar exhibidos? La verdad que en el encuentro pasado habíamos tenido como 200 y pico vehículos y bueno, siempre uno aspira a tener un poco más. Este año se dio que si bien nosotros con mucha anticipación fuimos ya mencionando la fecha que íbamos a hacer el evento, lamentablemente por ahí hay algunas agrupaciones que no son muy lejanas que organizaron también un rally, que son vehículos que siempre participaban y bueno, como es competitivo y tienen puntuación y demás, por ahí ya no, nos mandaron un mensaje que una lástima que justo se le dio que tenían esa fecha, que no van a poder asistir, que si terminan temprano igual se van a arrimar a la tarde, así que como ya están con los vehículos en marcha, por ahí si se pueden llegar hasta acá se van a acercar. Pero bueno, siempre hay gente nueva, gente que el año pasado no pudo venir y va a estar presente este año, así que nosotros como meta tenemos superar lo del año pasado y bueno, nos estamos preparando para justamente también atender a mucha más gente de la que hemos atendido en las ediciones anteriores. Habitualmente se realiza una caravana por el pueblo, una vez que se desconcentra desde el poli hasta acá. El año pasado no se la pudo realizar, creo que el año pasado se encontraron con mucha más gente de por ahí de lo que se esperaba a lo mejor, pero bueno, ¿se va a mantener esa idea de poder hacer la caravana o no? Sí. A lo mejor no hacemos un recorrido tan largo por toda la localidad, porque por ahí cruzar la ruta varias veces, bueno, hay que entender que esos vehículos a veces yendo despacito levantan mucha temperatura y después los propietarios medio que se enojan. Así que vamos a tratar de hacerla lo más corta posible, pero más organizada. El año pasado, o sea, por ahí de la institución somos los que salimos en punta y parecía que teníamos todo medio preparado y salimos y después se fueron perdiendo algunos por el camino y todos sabían dónde estaba el predio, así que encararon por la ruta directamente. Pero bueno, la idea es tratar todas esas cosas que uno ve
pequeños detalles que por ahí son a corregir, uno los tiene en cuenta para esta edición. Así que. Los amantes de los fierros, ¿cuál es el vehículo que más ha llamado la atención de ediciones anteriores que estuvo presente y si ya ha confirmado la presencia para la próxima? Hay muchos vehículos antiguos que son lindos. Yo la verdad que puntualmente, por ahí teníamos algunos autos especiales de acá de la localidad que creo que este año lamentablemente no sé si va a poder estar presente, de Machín, que sabe hacer autos especiales, que bueno, obviamente que llama la atención por el diseño y la potencia. Pero todo lo que son autos antiguos, la mayoría son autos bien restaurados y demás, entonces no sé si, nunca tampoco tuvimos la mención de premiar al más destacado, por el estilo. Se trata de que todos por igual, digamos, participen, y yo creo que cada vehículo tiene su detalle vistoso que llama la atención. Pero bueno, generalmente los autos más antiguos son los que la gente mira más, porque son más difíciles que anden dando vueltas por las calles, ¿no?